parece que estamos teniendo problemas técnicos con el audio, pero lo que estábamos diciendo es que realmente esta mujer hasta en el lecho de muerte siguió diciendo que aunque Héctor Maceda había salido 8 meses antes, su esposo, uno de los 75, y habían salido todos, que ella no dejaría de caminar las calles. También un incidente ayer mismo cuando salieron casi 60 mujeres, muchas personas de la seguridad del Estado les rompieron las flores, no pudieron llegar donde iban a la iglesia de Santa Rita. Pero el legado de ella y lo que es la valentía de esa mujer y el haber perdido el miedo de una forma pacífica, simplemente marchando con gladiolos, sigue vivo dentro de todo. Inclusive anoche, ayer cuando vimos la marcha, que es la primera vez donde hay hombres incluidos en la marcha, estaba su esposo, y la verdad que fue un símbolo porque eso demostró que las damas de blanco no se van a callar, así su líder haya partido y esté en otro lugar. Pero la verdad que a mí me sorprendió verlo y verlo al esposo ahí con esa entereza, con la foto de ella, y creo que eso es lo importante, ¿no? La lucha y mantener todavía ese legado que dejó Laura. Claro que sí, él estaba al principio de esa marcha con lo que es la foto de Laura Poyán. Su hija estaba totalmente desconsolada. Hay muchos cosas turbias que sucedieron que vamos a analizar, pero ahora sí, a ver si ya... Ok, tú te quedas, Oscar. Yo me voy a quedar acá con María del Carmen. Te quedas, que tú tienes dos increíbles invitados, que la conocía mucho a Laura. Adelante. Tengo a Mariana Alpizar, que fue la persona que le dio el nombre a las damas de blanco, amiga personal, que está muy consternada y que presentía que algo iba a pasar. Y Alberto Müller, gracias por venir nuevamente, mi amigo. Claro. Colega periodista, expreso político y también muy conocedor de lo que es la causa de Cuba. María Elena, tú lo presentías. Tú el miércoles, el día de la vigilia en la Ermita de la Caridad, tú llamaste aquí a la producción de este programa y dijiste, yo creo que la van a matar. ¿Por qué? Yo tenía esa cosa que nosotros allá en Cuba, las personas ya viejas, le dicen como una penita, una premonición. Y dije a vecinos allí del lugar donde yo vivo que iba a pasar algo, que iba a ocurrir algo, que me sentía muy mal y que cada vez que yo tenía ese presentimiento era que iba a pasar algo. Entonces llamé, ¿cómo te sentiste? Llamé a Ali porque quería hacer un programa que, y entonces se lo manifesté. Le dije, Ali, me parece que no... Porque... que la van a matar, que va a ser rápido el desastre. Ahora, todo el mundo se dijo que ella no quiso ir al CIMEC, que es el lugar donde realmente Fidel y toda su gente tienen las mejores tecnologías. Pero tú dices que oficialmente nunca le oficialmente nunca le plantearon a los familiares y ellos aclararon de llevarla al CIMEC. Okay, nunca el gobierno le manifestó a los familiares de llevársela para el CIMEC. Fue algo que rodó, que seguramente fueron ellos mismos, como es lógico. Okay, a mí pero me oficialmente no. Mucho el hecho de que la bacteria o el virus no fue identificado por varios días, que lo dijo Héctor Maceda. Después le dio dengue de tipo 4, uno de los peores. Fueron muchas cosas. ¿Tú crees que de verdad puede ser que haya sido asesinada Laura Poyán? Mira, lo primero que se me ocurre decir, María, es que admirable que el arrebato de arrebatados con María y su colectivo sean capaces de hacer un minuto de silencio por Laura Poyán. Es emocionante, admirable, histórico que ustedes hagan una reflexión. Es nuestro deber. Y yo creo que la muerte de Laura marca un momento. Si Zapata Tamayo conmovió el mundo, yo creo que la muerte de Laura lo va a estremecer. Entre otras cosas, porque es mujer. Uh-huh. O sea, una mujer frágil, una mujer humilde, una mujer que fue capaz. Tiene amor, resistir, porque ella en su casa no, y resistió, tenía todo el mundo ahí, les daba comida. Ahí está, resistió golpes, acoso, la arrastraron por las calles. Ahí están las fotos, ahí no estamos fotos, inventando sí, nada. Sí. Entonces, creo que Cuba hoy nuevamente se viste de luto, ya está de luto. ¿Y el mundo? Y digo nuevamente porque llevamos medio siglo. Premio Sájarov. Y el mundo yo creo que se está... Yo hoy mismo tuve un programa por la mañana radial
que participó el expresidente de Uruguay. O sea, el mundo se está uniendo a ese luto. Y como decía, creo que va a haber una conmoción por la muerte de Laura. Más allá aún que cuando Zapata murió. Yo creo que sí, vaya, yo creo que sí. Además, el respeto y el cariño que le teníamos a Orlando Zapata Tamayo en estos momentos se incrementa sencillamente, a pesar de los maltratos y los 18 días de agua, porque Laura Poyán era una mujer, la conocimos, yo tuve el privilegio de entrevistarla. Y era una mujer que aunque era diabética y tenía sus problemas de hipertensión y todo, era una mujer que estaba caminando constantemente y que estaba en buenas condiciones aún con su sistema. Además, hay una cosa que quería decir antes de que se me pierda el minuto televisivo. Nunca, y hay que decirlo con fuerza, nunca en la historia cubana, María, nunca, ni en la época de la colonia, de la barbarie colonial, nunca la mujer cubana había sido tan maltratada como ha sido por el régimen castrista, no solamente ahora, durante medio siglo, pero ahora mucho más.